reivindicamos una detección temprana. ¿Y por qué queremos una detección temprana? Porque cuanto antes se detecten los problemas de salud mental, antes evitaremos sufrimientos psíquicos innecesarios. Pero permítame decirle a todos que deben de exigir a la administración que todos nuestros pacientes, todos los problemas, todas las personas con problemas de salud mental tengan una enfermera especialista en salud mental. Yo me congratulo de que seamos tantos los que estamos hoy aquí, cada vez más, pero todavía no somos suficientes. La verdad es que es muy difícil no estar implicado directa o indirectamente. Es verdad que la Comunidad de Madrid tiene una red de atención a personas con problemas de salud mental, la más extensa del país, la más extensa de España cuantitativamente y proporcionalmente a la población con enfermedad de Madrid. Esto me lo han trasladado las organizaciones de personas con enfermedad mental, pero es verdad que todavía, como se ha dicho aquí, hay mucha gente que está esperando todavía su oportunidad, su plaza. Por eso yo, por ser corto, porque más recursos y menos discursos, lo que pido es un aplauso para todas las personas y sobre todo para todas las familias que sois los que estáis sosteniendo el que al final se consigan y lleguemos, como decía el presidente del CERMI, a una sociedad igualitaria para todos. Yo creo que todas las administraciones y también las municipales y también la Ayuntamiento de Madrid tienen que empezar a implicarse. Y además implicarse en un punto esencial que has comentado, Olga, que es la prevención y la detección temprana. Es cierto que en el ámbito puramente sanitario el Ayuntamiento no puede meterse, pero sí puede abordar temas preventivos y temas de detección temprana. Uno de cada cuatro jóvenes declara haber tomado psicofármacos y lo peor, 9 de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia. Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de los problemas de salud mental y también del riesgo de suicidio. Recordad que la salud mental son todos los días, que nos necesitamos todos los días, que nos da mucha alegría vernos, pero vernos de verdad. Y más derechos en salud mental, más educación emocional. Y un fuerte aplauso para todos vosotros.